Operación Triunfo 2018 Lega su semifinal con una gala 12 en la que completará a sus 5 finalistas de la edición. Albareg, Sabela, Miki Y y Ulia se llegan 3 plosas para una final en la que ya están Natalia Y Famous. El talent show de la UN presentado por Roberto Lel recibirá, además, en el plato Ana Guerra, concursante de la última edición. Y a los artistas italianos Laura Pausini Y Biagio Antonacci. La mecánica de la gala en esta 12ª gala se conocerán los 5 finalistas de O 2018. Una vez hayan cantado los 4 concursantes que aún no tienen asegurado el paso a la final, el jurado anunciará cuál es el tercer finalista de la edición. En ese momento, durante un espacio de tiempo se abrirán las votaciones mediante la app móvil, los SMS Y llamadas telefónicas, para que el público pueda votar por el cuarto Y quinto finalista. Cuando se cierren las votaciones, primero se anunciará el cuarto finalista, que será el concursante que haya obtenido más votos de los 3, Y a continuación. El segundo concursante más votado que se convertirá en el quinto finalista. El concursante menos votado por el público será el último expulsado de esta edición, quedándose a las puertas de la gran final. En cuanto se desvele quién serán los 5 finalistas, se abrirá el periodo de votación para elegir al concursante ganador de O 2018. Cancelletto 18 Gala 12. Los temas: la canción Human de The Killers ha sido el tema escogido para abrir la Gala 12 con los 6 concursantes. En esta gala, habrá 2 tríos: Alba, Natalia Y Ulia cantarán Este Amoriano Se Toca de Yuri, mientras que Famous, Miki Y Sabela interpretarán Calypso de Luis Fonsi. Los 2 finalistas, Famous Y Natalia, cantarán En Solitario Solo Tú de Carlos Rivera Y Seven Nation Army de The White Stripes, respectivamente. Para ganarse la cuarta Y quinta plaza en la final, Alba defenderá el tema She Used to Be Mine de Sara Bareilles, Julia, Ya Lo Sabes de Marta Soto, Miki, Some Nights de Fan, Y Sabela, Negro, Caravelle de Rosa Cedron Y Cristina Pato. Ana Guerra, Laura Pausini Y Biagio Antonacci, artistas invitados después del éxito cosechado con su primer single Ni La Hora, uno de los hits de este año. Ana Guerra regresa para presentar Bellito, un tema sensual Y pegadizo que aboga por la diversidad Y, la libertad a la hora de enamorarse, compuesto por Ana Guerra, Patrick Romantic Y Bunene, Y producido por el prestigioso Del Play. Ni La Hora ya es doble disco de platino, acumula más de 40 millones de reproducciones en streaming Y suma más de 44 millones de reproducciones de su videoclip. Laura Pausini acaba de lanzar en España el single El Valor de Seguir Adelante junto a Biagio Antonacci. Pausini atesora 25 años en la música. Y acaba de ganar un nuevo Latin Grammy por su último disco Hasta Sentir. Ahora lanza una nueva edición del mismo, Hasta Sentir Más, que incluye un libro con fotos inéditas e historias escritas por ella misma, un DVD de conciertos en el Circo Massimo de Roma. El disco Hasta Sentir con los duetos Nadia Di conjunto a Gente Detona, La Solución con Carlos Rivera Y El Valor de Seguir Adelante con Biagio Antonacci. Este último, un reconocido cantante italiano Y colaborador habitual en la trayectoria de Laura, de quien es la autoria de una de sus canciones más emblemáticas Entre Tú Y Mil Mares. 24 horas con los aspirantes. Los espectadores se pueden seguir conectados al programa a través de Canal 24 Horas de O 2018 http://youtube.com/operaciontriunfo. Una ventana única para seguir el día a día de los concursantes Y de todo lo que suceda en la academia desde que se levantan hasta las 2300. Los jueves, día posterior a las galas, los concursantes pueden dormir un poco más, por lo que la emisión comienza sobre las 1000. Es el día de reparto de temas para el siguiente programa. El sábado, primer pase de micros Y, el lunes el segundo. Para comentarlo en redes, se utiliza el hashtag con este mismo patrono directo più día del mes più 3 primeras letras del mes. Un completo seguimiento en redes: la cuenta oficial de Twitter https://twitter.com/o/oficial sigue la actualidad del 24 horas al minuto. En Instagram https://www.instagram.com/operaciontriunfo/ se ofrece además contenido exclusivo de las cuentas oficiales de los concursantes. Facebook https://www.facebook.com/operaciontriunfo seguirá el análisis Y el debate, con emisiones en directo previos a la gala El Merengue. También video encuentros con los expulsados.
Oh,